¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Desayunos de Correo, Usil y Willax. Mi nombre es Chabeli Chiroque. Y yo, Antonio Manco. Y como tema del día, les contamos que el fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, citó para el próximo viernes 6 de abril al congresista Kenji Fujimori en calidad de testigo para que declare sobre la investigación que se le sigue a su hermana, Keiko Fujimori. Como se recuerda, la línea de indagación del fiscal Pérez parte de la anotación hallada en el celular de Marcelo Odebrecht, la que dice aumentar Keiko para 500 euros hacer visita, y además se ha informado en otro ámbito de la información de que la Fiscalía de la Nación ha abierto investigación contra el ministro Bruno Yufra y otros cuatro congresistas, entre ellos Moisés Mamani, que será citado pronto. Pero antes de ampliar estos temas, vamos con los titulares del día. El congresista Johnny Lescano de Acción Popular dijo que urge que la Comisión de Ética sesione nuevamente para investigar a los congresistas involucrados con los Kenji videos y la presunta repartija de obras. El congresista prista Javier Velázquez Quesquén dijo que su partido no necesita de un fajín ministerial para apoyar a la gestión del presidente Martín Vizcarra y pidió confiar en el presidente y apoyar a su gabinete. Y con motivo de la Semana Santa, el municipio limeño dispondrá de 1.500 serenos para labores de seguridad en el centro histórico de Lima. Pasamos las portadas del día. Comenzamos con Diario Correo. Kenji recibe a fiscal Pérez este 6 de abril. Congresista declarará en investigación que se sigue a Keiko por aportes de Odebrecht a su campaña. Y también Vizcarra toma nota de problemas en educación. Él visitó el colegio Melitón Carvajal el día de ayer y se reunió con Mercedes Araos. Vamos con la portada de El Comercio. Fiscal de la Nación investiga a Bruno Yufra y a cuatro congresistas por audios y videos, negociaciones de votos contra la vacancia. El fiscal Pablo Sánchez asume indagación previa a titular del MTC, Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel y Moisés Mamani. En la foto, locales en Nueva Jersey, la selección de Perú enfrenta hoy a las 7 de la noche a Islandia. Hay entusiasmo por este amistoso. Portada de La República, Kenji ante fiscal del caso Lavallato sobre aportes de Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori. Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, como se recuerda, revelaron que entregaron más de $1.000.000 para la campaña de Fuerza Popular en el 2011. ¿Qué dice la portada de Perú 21? Sale de Palacio, se refiere a Mercedes Araos, que revela que Vizcarra le pidió que lo apoye desde el Congreso. Dijo que coordina con el presidente la transferencia de cargos. En nota destacada, Kenji declarará el 6 de abril por investigación a Fuerza Popular. Diario Ojo, el equipo récord. Perú sale a derrotar a Islandia a las 7 de la noche para hacer historia con 12 partidos invicto. Si la selección gana o empata, Gareca va camino a convertirse en el mejor técnico de todos los tiempos. El Tigre alineará en Nueva Jersey con Ruiz Díaz en el 11 titular en reemplazo del expulsado Yotun. Vamos con la portada deportiva de El Bocón. Vamos, Perú. Blanquirroja enfrenta a Islandia en su segunda prueba antes de Rusia 2018. Ruiz Díaz será la única novedad y Gareca tomará decisiones de cara al Mundial. Y en nota destacada, gran revancha, Alemania y Brasil se ven en las caras 4 años después del 7-1. Y el fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, citó para el viernes 6 de abril al congresista Kenji Fujimori en calidad de testigo a fin de que declare sobre la investigación que se le sigue a su hermana Keiko, lideresa de Fuerza Popular, por los supuestos aportes que habría recibido de la constructora Odebrecht en la campaña electoral del 2011. El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, citó para el próximo viernes 6 de abril a las 10 de la mañana
al congresista Kenji Fujimori en calidad de testigo para que declare sobre la investigación que se le sigue a su hermana y lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori por supuestos aportes de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña electoral en el año 2011. Recordemos que la línea de indagación de Pérez parte de la anotación hallada en el celular de Marcelo Odebrecht, aumentar a Keiko para 500, EUFA hacer visita. Así, el mes pasado, el representante del Ministerio Público interrogó en San Pablo, Brasil, a Jorge Barata, ex hombre fuerte de la constructora brasileña en el Perú, quien reveló que entregó $1.200.000 a la campaña naranja del 2011, a través de Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y Jaime Briseño. En este marco, que el hijo predilecto del exmandatario Alberto Fujimori optó por testificar en su despacho congresal, según supo Correo, en contra de su hermana, luego de la difusión de los denominados Kenji videos, que muestran intentos de compra de votos de parlamentarios para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. A través de un video difundido en redes sociales, Kenji amenazó ayer que sería testigo en los casos que sean necesarios para demostrar quiénes son los corruptos. A renglón seguido, lamentó la difusión de los que calificó como Keiko videos, con los cuales se buscó incriminarlo, e insistió que en el registro visual donde aparece fue editado con intenciones maliciosas. Bueno, y el Ministerio Público abrió investigación contra el actual ministro de Transportes, Bruno Yufra, y cuatro congresistas implicados en los famosos Kenji y videos. Entre ellos están Bienvenido Ramírez, el propio Kenji Fujimori y Guillermo Bocángel, además de Moisés Mamani. Sobre este último parlamentario, la Fiscalía lo citará en los próximos días y ha pedido copia de los videos originales y completos mostrados por Fuerza Popular en una conferencia de prensa. Veamos. El Ministerio Público citará en el más breve plazo al legislador Moisés Mamani, de Fuerza Popular, partido que lidera Keiko Fujimori. Como se recuerda, el citado parlamentario grabó los famosos Kenji videos que revelan la presunta compra de votos contra la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Según fuentes de Correo, el despacho del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, busca establecer el marco de imputación para disponer inmediatamente las diligencias iniciales de la investigación. Si bien la Fiscalía analiza primero las denuncias presentadas por el procurador del Congreso, Edwin Lébano Gamarra, junto al parlamentario fujimorista Luis Galarreta, y el procurador anticorrupción Amado Enco, la Fiscalía de la Nación también está analizando la denuncia penal interpuesta por el congresista Bienvenido Ramírez del bloque de Kenji Fujimori contra su colega Moisés Mamani y los legisladores de Fuerza Popular, Modesto Figueroa y Carlos Tiquia, por grabarlo ilícitamente. Para las diligencias se requerirá los videos originales y se citará al congresista Moisés Mamani para que preste su declaración. Y bueno, los seguidores de Keiko Fujimori, los denominados keikistas, niegan repartija de obras en la Comisión de Presupuesto del Congreso. Además, se exigieron al congresista Kenji Fujimori mostrar pruebas que involucran a la lideresa de Fuerza Popular con aportes de la brasileña Odebrecht. Héctor Becerril aseguró que la acusación de una presunta repartición de obras en la Comisión de Presupuesto es muestra de la desesperación de los Avengers. Dijo que cuando se aprueba el presupuesto nacional, los congresistas proponen de acuerdo a su región y ya depende del gobierno central desarrollarlo o no. Y como digo, quien tiene algo que decir no sale a amenazar, va y cumple con su deber de ciudadano. Si ya que conoce temas, dice, no lo he hecho antes, él tendrá que explicar por qué. En todo caso, que de una vez actúe como él quiera convenir. También cuestionó que Kenji Fujimori se pronuncie sobre la posibilidad de atestiguar contra su hermana en el caso Odebrecht. Exhortó al legislador a mostrar las pruebas que tiene ante la fiscalía, dado que dijo la agrupación naranja se encuentra tranquila
con las declaraciones que dio Keiko a las autoridades judiciales. A este respecto, yo le quiero decir a Kenji que si es que él tiene algo que es de corrupción contra la ley, lo que le corresponde es denunciarlo. Y en realidad, ¿por qué no lo ha denunciado antes? Y si tiene algo que lo diga de una vez, porque eso de estar amenazando no es correcto. Querer tener al país en zozobra no es correcto. Nosotros no tenemos miedo de lo que él pueda hablar. Por su parte, Rolando Reátegui calificó como falsa la acusación de presunta repartija de obras que se llevaría a cabo en la Comisión de Presupuestos del Congreso. Dijo que Kenji está siendo mal asesorado y le pidió que eduque sobre la ley de presupuesto. No, eso es falso, totalmente. Yo estoy ya 15 años en la Comisión de Presupuestos y eso es falso, nunca ha sucedido eso. Mauricio Murdel de Lapra calificó como una reacción mafiosa de tratar de enlodar a todo el mundo por parte de Kenji Fujimori para evitar que se le investigue por su participación en una presunta compra de votos por parte del gobierno. Aquí hay una reacción muy mafiosa de tratar de enlodar a todo el mundo a efectos de que no se fijen en su propia investigación, que es una investigación de compra de votos. En cuanto a la posibilidad de que Kenji atestúe contra su hermana, sostuvo que podría resultar peligroso para el parlamentario, debido a que ha sido investigado por encontrarse drogas en uno de los almacenes de su empresa. Bueno, y el congresista Johnny Lescano de Acción Popular dijo que urge que la Comisión de Ética sesione nuevamente para investigar a los congresistas involucrados con los Kenji videos y la presunta repartija de obras. Estaban dando las obras porque eran de Fuerza Popular y para que ese señor quede bien con su pueblo. Y eso es corrupción también. Eso es corrupción. Entonces, eso también me parece que hay que investigarlo en la Comisión de Ética sin dejar de investigar los casos de las grabaciones de eso que han dado lugar a la renuncia del señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo funciona la Comisión? ¿Cómo funcionaría? Mira, la Comisión de Ética. Sí. La última vez que yo hablé con el presidente del Congreso, me ha dicho lo siguiente. Que la primera sesión yo me he comprometido a asistir, yo soy miembro de la Comisión por Acción Popular. De hecho, mira, yo voy, aunque sea con que preside el señor Juan Carlos González, el actual presidente, pero después se tiene que reestructurar, después de esa primera sesión, que se va a admitir ya a trámite la denuncia que se está haciendo contra el señor Kenji Fujimori. Debió hacer hoy día. ¿A qué hora? Debió ser hoy día. No, debió ser hoy día y no nos han citado. Y el presidente de la República, Martín Vizcarra, reafirmó el día de ayer que en 8 días dará a conocer la conformación de su gabinete ministerial. Ello tras verificar los servicios educativos en el Colegio Melitón Carvajal en Lince. A pocos días después de jurar como presidente de la República, Martín Vizcarra continuó su jornada de visitas y acudió a la gran unidad escolar Melitón Carvajal en Lince, donde inspeccionó las labores educativas y recogió los pedidos de las autoridades del centro educativo. El mandatario señaló que acudió al recinto escolar para escuchar las demandas que se presentan en la institución. Asimismo, agregó que en el colegio faltan libros para los escolares e implementos para hacer deportes. He venido desde antes del inicio de las labores escolares para hablar con los directores, la directora, el subdirector, y escuchar las necesidades que tienen, ¿no? Ya me han dado varias necesidades y me han dicho, por ejemplo, que falta libros. Que han llegado los libros, pero no suficientes para la cantidad de alumnos. Han llegado libros, entonces vamos a averiguar. Que falta, por ejemplo, para hacer deportes, hay que cambiar el gras sintético que tiene la... Por otro lado, el jefe de Estado no adelantó nombres de los ministros que conformarían su primer gabinete ministerial. Sin embargo, indicó que ya existen alternativas y que ahora están empezando y trabajando. Dijimos 10 días, hay que ir contando y en 10 días lo tendremos. 10 días desde que juramentamos. Así que vamos a tener tiempo de hablar mucho, pero ahora estamos empezando y trabajando. Con el fin de dar a conocer su actividad, el actual presidente compartió a través de su cuenta de Twitter una instantánea de su visita con menores del nivel primaria, como lo hizo cuando visitó el Hospital del Niño en la Avenida Brasil, en Breña.
Bueno, ¿y dónde está el presidente Martín Vizcarra? Pues ha llegado a Piura. Vamos a ver primero un tuit que él ha mostrado. Ahí vemos, dice, rumba a Piura para conocer al detalle la situación de los damnificados. El Perú primero. Y justamente él está yendo al poblado de Nuevo Santa Rosa, en el distrito de Curamori, al cumplirse un año del fenómeno del Niño costero que afectó el norte del país. Y justamente él quiere confirmar in situ la situación de este poblado, y vamos a ver declaraciones que también acaba de difundir Secretaría de Palacio de Gobierno. Buenos días. Saludo y básicamente viaje a Piura, nada más de la labor. Mire, hoy estamos 27 de marzo. Y hace exactamente un año, el 27 de marzo del año 2017, se desbordó el río Piura y causó más de 50.000 damnificados que tuvieron que ser reubicados en unas zonas más seguras. Entonces creo que es un día especial para asumir compromisos con Piura y con todas las regiones afectadas por el fenómeno del Niño costero. Y es mucho mejor hacerlo de compromiso in situ que en la capital de la República, lejos donde fue el problema. Entonces estamos yendo para ratificar el compromiso que tenemos para trabajar por todo el Perú, pero en especial por las regiones que sufrieron las consecuencias de la naturaleza. Gracias. Nos vamos a la primera pausa, los desayunos de Correo, Sil y Willax. Regresamos. El show como tiene que ser. De lunes a viernes podrás disfrutar de los mejores invitados. ¿Qué pasaría si es que tú entras a la sala de Farfán y también te haces el desplante que le hizo a Magali? Y lo mejor y más sonado del mundo del espectáculo. ¡Vas a ser padre, hijo mío! ¡La llegada! Trapitos al aire. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Willax Televisión. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero corbatas toda mi vida. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. Solo no quiero. No quiero dejar de cuidarme. No quiero dejar de hacer cosas. No quiero dejarme ir ni dejarme estar. Y algunas reglas que no sé quién las inventó, no las quiero seguir. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 255 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Traslátate a USIL. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Vincent y Jenny parecen ser la pareja perfecta. Tiene una maestría, ¿por qué no ella? Para una mujer es muy duro ser arquitecto. No entran en círculos masculinos. Pero la crisis que se cierne sobre su matrimonio hará que Jenny se refugie en su diario. Hoy conocí a un librero muy interesante. Vi a un perro hermoso. Bueno, vamos a conversar vía telefónica con el congresista de Acción Popular, Johnny Lescano. Congresista, muy buenos días. Buenos días, un saludo a todos a través de los desayunos de Correo. Congresista, usted ha pedido explícitamente que todos los legisladores que aparecen en los Kenji videos acudan a la Comisión de Ética. ¿Este pedido usted ya lo ha llevado al grupo de trabajo? Claro que sí, en la sesión que se va a desarrollar excepcionalmente con la misma conformación que ha venido
llevando sus actividades, al parecer va a ser el día lunes, voy a pedir que todos los parlamentarios, no solamente estos llamados apenquias, sino que el señor Mamani, el señor Figueroa, el señor Tixia, que son parlamentarios que estuvieron al momento de la grabación que realizaba el señor Mamani, vayan a la comisión y den explicaciones, presenten los videos completos, los audios completos sin editar. Se dice que hay un video del señor Kuczynski, también tienen que entregarlo, porque el señor Mamani amenaza y dice, si no dicen la verdad, Kuczynski y el señor Yufra, bueno, yo voy a presentar los videos. Y eso no es así, él tiene obligación de entregar todo ese material, porque ante la presunta comisión de delitos, él tiene la obligación de decir la verdad y entregar todo y colaborar con la justicia y colaborar con el Congreso. De manera tal que yo creo que hay que hacer una investigación minuciosa en la Comisión de Ética, no solamente convocando a todos los parlamentarios, sino haciendo todas las diligencias, pidiendo videos, si es necesario, peritajes, para encontrar la verdad, porque no solamente se trata de la conducta de tres parlamentarios, sino además se trata, pues, de la política peruana, los niveles de corrupción a que han llegado, las irregularidades y el funcionamiento del Estado. Ahora, de una manera tal que hay que hacer toda una investigación completa. Congresista, ¿usted cree que Fuerza Popular va a permitir que se entreviste al señor Mamani? Porque cuando se dio la conferencia de prensa, el vocero, que es el señor Daniel Salaverry, no dejó siquiera que hable el señor Mamani. Bueno, ellos tienen que entender que aquí las cosas ya no son como ellos creen, que ellos tienen que imponer las cosas. Si no permiten una investigación a todos los legisladores que están involucrados en esto, el pueblo que vea que están blindando a gente que ha ido a hacer cosas irregulares también, porque al parecer también pedía obras, decía en Puno, pues el otro legislador nomás tiene obras, a mí no me dan. Entonces que vea el pueblo el nivel de conducta que tiene este grupo de Fuerza Popular. Congresista, ahora un dato adicional y se ha sabido esta mañana es que la Fiscalía también está pidiendo el video completo sin editar y aquí el detalle está en que hemos escuchado en los últimos días declaraciones más bien sacudiéndose el tema de, por ejemplo, Daniel Salaverry, quien señala que va a consultar a la persona que entregó los videos, es decir, no asumiendo una responsabilidad, porque aquí también seguro se va a ver si es que hubo inducción o no, o presión o no para al delito, inducción al delito, claro. ¿Qué opina de eso? No, porque sí. No, ellos tienen que entregar, si no estarían incurriendo en la misma falta ética. Y si no, nosotros vamos a pedir que también al señor Salaverry se lo comprenda, porque aquí ellos no tienen por qué estar escondiendo pruebas, hechos, documentos que comprometen al funcionamiento del Estado. De tal manera aquí no van a entrar lo que ellos, no van a hacer lo que ellos quieran, no van a entregar los documentos o documentos fílmicos o videos, audios que ellos quieran, no. Ellos tienen que entregar todo para hacer una investigación como corresponde, porque el pueblo tiene el derecho de conocer la verdad. ¿Y la lideresa Keiko Fujimori también debería asumir una posición respecto a esta colaboración con ustedes, con el Congreso y la Fiscalía también? Bueno, ella yo creo que como presidente de ese partido debía contribuir para el esclarecimiento del caso. No lo va a hacer, pues, porque ella está haciendo simplemente esto para llevar agua para su molino y por intereses partidarios y políticos, ¿no?, que le beneficia. No lo va a hacer, lo demás no le interesa, pero sí los parlamentarios que están bajo la jurisdicción del Congreso, que están bajo la cautela del Congreso, que tienen responsabilidades dentro del Congreso, ellos tienen la obligación de cumplir, y eso ya no depende de la voluntad de la señora Keiko Fujimori, sino de la obligación que tiene cada parlamentario. Porque precisamente el día de ayer algunos congresistas como Edu Vergara aseguraban que Keiko Fujimori no sabía nada de la grabación de estos videos que le llamaron Kanji Videos. No, es una broma de mal gusto decir que no sabía. Ellos sabían perfectamente, no solamente los parlamentarios, sino ella. Ellos lo han planificado todo. Nadie, el señor Edu Vergara, ay, bueno, le dicen las cosas que tiene que repetir en los medios, pero es obvio que eso lo han planificado ellos y lo han llevado a cabo y lo han llevado adelante
para, bueno, golpear a los Avengers que habían salido de su grupo, ¿no? Claro, ahora, ¿qué pasará con la acusación constitucional que se quería presentar también y que podría incluir, sí, pues a Kenji Fujimori, también al señor Mamani o al mismo Bienvenido Ramírez, que ahora lo han separado? ¿Esto usted lo va a hacer suyo o cómo se podría...? No, yo entiendo que el procurador del Congreso está haciendo todo este mecanismo. Ellos van a formular la denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a los colegas que están ahí darán el trámite que corresponde, pero nosotros vamos a ver con mucho cuidado, más bien en la Comisión de Ética, todos estos hechos se tienen que investigar en forma completa. Porque al parecer solamente están preocupados los señores fujimoristas y el APRA en sacarlos cuanto antes a estos señores, a los tres Avengers. Pero no es el caso, pues se tiene que investigar en forma completa, porque hay otras aristas, otros hechos que nosotros necesitamos conocer y también la población necesita conocer. Ahora, pero el procurador también debería asumir, porque bueno, usted sabe, el procurador se supone o ha llegado a la presidencia del Congreso, ya en vez de Fujimori. Sí, claro. Pero debería incluir los casos también, porque el que grabó, el que indujo al supuesto delito, sí, claro, es responsable. Que sí, claro que sí, Antonio, pero yo creo que como ya están formulando denuncias algunos otros grupos políticos para que se comprenda a otros parlamentarios, seguramente que debatiremos que el señor Mamani y otros también sean comprendidos en la investigación, como debe ser, ¿no? Como debe ser. Congresista, y ahora que se sabe que Kenji Fujimori va a acudir a la fiscalía por el caso Odebrecht, también se debería pedir que la Comisión Lavallato del Congreso tenga el testimonio del parlamentario. Creo que sí, pero yo creo que en la Comisión Lavallato no hay mucha posibilidad de conocer toda la verdad. Yo creo que eso va a estar encargado fundamentalmente en la fiscalía y en los jueces, ¿no? Y ahí yo creo que ahí debe decir Fujimori toda la verdad, ¿no? Claro. Muy bien, congresista Johnny Lescano. Gracias, Antonio. Gracias por estar en los desayunos de Correo Auxil y Willax esta mañana. Bien, vamos a una pausa y volvemos. Mori, cual salita del CIN, operando desde su propio despacho congresal. Bien insolente la renuncia, ¿no? Lo que viene es muchísimo peor para PPK y los demás ladrones del Perú. Esas cosas elementales que anoche este gobierno de lujo, no hay que ser ni de izquierda ni de derecha para hacerlo. Y a Vizcarra hay que ayudarlo, no por Vizcarra, no solamente por Vizcarra, sino por el Perú. Si el Perú no está repleto de ladrones, hay empresarios buenos, políticos buenos, y el Perú debe tener un futuro. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En CEPEL logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. CEPEL. Si tienes actitud, no la pienses tanto. El Instituto de Emprendedores UCIL es para ti. Elige entre una de nuestras 5 escuelas: gastronomía y hotelería, arte y diseño, negocios, tecnología, ciencias de la salud. Convierte tu actitud en una carrera. Inscripciones abiertas. Informes al 317-1033. Encuéntranos en Sede Lima Norte, Sede Magdalena. Conoce más en www.institutoemprendedores.pe. Instituto de Emprendedores UCIL. Esto es un 20. Mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Música.
El alcalde de Lima, Luis Castañeda, señaló que el nuevo equipo de ministros que conformará el presidente Martín Vizcarra debe ser un gabinete de paz. Agregó que el gobierno deberá tender puentes y establecer compromisos que puedan ser respetados. Yo creo que tiene que tener, como lo decía, dos características fundamentalmente, ¿no es cierto? Una, capacidad técnica, capacidad en la toma de decisiones con un compromiso social, económico y un compromiso de futuro. Principalmente las zonas. Creo que las tres, porque compromiso de futuro técnico y un compromiso social, y un compromiso de sacar al país. El país ha estado caminando. Hay que darle más, hay que imprimirle más velocidad. Ha habido estos episodios que son de grata recordación, si se quiere, pero hay que mirar adelante, hay que ser más fraterno. Hay que tener más empuje y más ganas de hacer las cosas. ¿Tener alguna reunión con el nuevo presidente? No, mira, ahorita sería atosigarlo, él, me imagino que recién está seleccionando su gabinete. Yo espero que sea un gabinete de primer nivel. El presidente Vizcarra, yo he tenido la oportunidad de conocerlo cuando ha sido ministro de Transporte, es un hombre con un sentido social, tiene ganas de trabajar, y yo estoy seguro que eso es bastante, y lo que hay que hacer es una concentración. Creo que sea un gabinete de paz, pero un gabinete, no lo estoy hablando solo en cuanto a los integrantes de los ministerios, si no lo estoy hablando de todos los peruanos, darnos la mano. Bueno, y el expresidente Ollanta Humala pidió al Tribunal Constitucional resolver el habeas corpus que pide su libertad y el de su esposa Nadine Heredia, ambos con prisión preventiva desde hace 18 meses. El presidente de la República, Ollanta Humala, instó hoy al Tribunal Constitucional a resolver en el tiempo más breve posible el habeas corpus que busca revertir la prisión preventiva de 18 meses dictada contra él y su esposa Nadine Heredia. Hace más de 8 meses nos apartaron de nuestros hijos sin ningún motivo. Hoy que todas las etapas que nuestra ley prevé se han cumplido, esperamos con urgencia que el Tribunal Constitucional resuelva nuestra solicitud favorablemente ante una prisión preventiva abusiva e injusta, afirmó el exmandatario en Twitter. De acuerdo a Humala, el pedido se sustenta con la conducta procesal correcta que han mantenido ambos durante las investigaciones, además en el interés superior del niño, debido a que sus hijos se encuentran alejados de sus dos padres. El ex jefe de Estado afirma que si bien el daño es irreparable, una decisión del TC en el corto plazo permitiría devolver en alguna medida la tranquilidad a mi familia. Como se recuerda, la expareja presidencial afronta una prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos por los presuntos aportes irregulares que habría recibido durante las campañas electorales de 2006 y 2011 del Partido Nacionalista. La Municipalidad de Lima informó que unos 1.500 serenos resguardarán a los fieles que acudan en Semana Santa al Centro Histórico. Esto con el fin de prevenir cualquier incidente por aglomeraciones en las iglesias. La Municipalidad de Lima informó que ejecutará un plan especial de seguridad con el fin de prevenir cualquier incidente por aglomeraciones en las iglesias y alrededores del cercado durante las celebraciones por Semana Santa. El plan dispuesto se ejecuta desde el viernes último, ya que unos 600 serenos resguardan las 23 iglesias y basílicas del centro de la capital, donde se realizarán diversas actividades religiosas, entre misas, homenajes y procesiones alusivas a estas fechas. Desde las 5 de la mañana, pero por precaución va a durar hasta las 10 de la noche el cierre de las calles. La misa va a terminar más temprano, a las 10 de la mañana. Pero la idea es darle total seguridad a las personas que asisten por Semana Santa, no solo a la catedral, sino en la visita de todas las iglesias que tenemos alrededor. Similar situación se va a dar el día jueves, que también hay visita de las iglesias. No hay procesión, pero sí va a haber cierre de calles alrededor del centro histórico. Tenemos entonces la facilidad para que utilicen las vías alternas, como son Alfonso Ugarte, toda su extensión, hasta llegar a Paseo Colón, lo que es Grau. Asimismo, informó que las avenidas Tacna y Emancipación, así como las calles cercanas de las iglesias del cercado, estarán cerradas al tránsito. Con el fin de dar mayor seguridad,
Parte de los serenos a pie estarán acompañados de la brigada canina, que ha sido especialmente preparada para actuar en caso de una persecución a delincuentes. Además, se dio a conocer que ambulancias del Hospital de la Solidaridad irán detrás y delante de cada una de las procesiones, y un equipo de contingencia atenderá el jueves y viernes santo cualquier eventualidad en la sede del Jirón Camaná. Bueno, y la policía ha detenido anoche a un sujeto de 65 años, quien es responsable de haber raptado a una menor de 15 años en el hospital Almenara. Las cámaras de seguridad captaron los hechos y la madre de la menor se encontraba preocupada, pero fue por las cámaras de seguridad que se supo que el sujeto se la llevó. La madre contó que fue a recoger unas medicinas en dicho nosocomio y dejó a la adolescente con habilidades diferentes en una silla. Cuando regresó ya no estaba. Lo que la asustó fue entonces que las imágenes dieron con este sujeto. Bueno, la esposa de Florencio Galarza Castillo, de 65 años, fue quien dio aviso a la policía de que la niña se encontraba en su vivienda. La adolescente hallada en la casa ubicada en Ate recién a las 8 de la noche pudo encontrarse con su madre. Según comentó la familia de la menor, la esposa dijo que reportó que la adolescente se encontraba ahí cuando llegó a su vivienda. La joven fue llevada para pasar por el examen médico legista, pero ello demoró debido a que no tenían sistema. Y bueno, luego de varias horas de tensa espera, se ha encontrado ya con su madre. Bueno, y el jefe de la División de Policía Centro 2, Walter Yunes, ha declarado hace minutos a la prensa en la comisaría de Apolo. Vamos a ver las imágenes que nos envía César Grados. Denuncia la desaparición de su menor hija, Yanela Francisca Jurado Leandro, de 15 años, quien tiene habilidades especiales, retardo mental. Del mismo modo, padece de un mal congénito. Hecho que se dio cuenta al... se realizó en el interior del consultorio del hospital Almenara. A mérito de esa denuncia, se procedió a la formulación de la nota de alerta. Y también agradecemos la colaboración de los medios de prensa, que esta nota de alerta fue transmitida por ustedes, ¿ya? Posteriormente, una vez que salió esa nota de prensa o esa nota de alerta, al verse posiblemente descubierto, ¿no?, de este hecho, esta persona ya fue a la comisaría de Ate trayendo a esta menor. ¿Después de cuántas horas de haber estado perdida la menor? Eso habrá sido a las unas 5 horas, por lo menos, aproximadamente. O sea, ¿cuánto tiempo la menor ha estado en manos de este hombre? Unas 5 horas aproximadamente. Y ahí el personal de la EPI con ese material... ¿Él se entrega a la comisaría o lo ha encontrado en el camino? ¿Lo han capturado? No, se entregó a la comisaría de Ate. ¿Diciendo qué? Bueno, que la habían encontrado en inmediaciones del o en el hospital. Bueno, mayor información que le puede dar el personal interviniente. Los internos del penal de Socabaya en Arequipa escenificaron la pasión de Cristo ante la cercanía de la Semana Santa. Los internos del penal de Socabaya en Arequipa escenificaron la pasión de Cristo ante la cercanía de la Semana Santa. Los reos participaron de la misa presidida por el padre y capellán del Instituto Penitenciario INPE, Juan Carlos Almejo. La crucifixión de Jesús fue la escena que acogió a los participantes de la ceremonia realizada el día de ayer. La directora de la Oficina Regional Sur del INPE, Eufemia Rodríguez, manifestó que con este tipo de actividades se busca la resocialización de los detenidos. Bueno, y con ingenio y creatividad, decenas de internos del penal de Lurigancho elaboran alegres y coloridas figuras de cerámica con las imágenes de los futbolistas que participarán en el Mundial de Rusia 2018. Estamos haciendo estos trabajos por el motivo del Mundial que nos llegó a la clasificación. Vamos, empezamos primero por el arquero Galese, Paolo Guerrero, Farfán, Cueva y el señor Tarek. Después, fallecimiento del señor Peredo.
Estos productos los pueden adquirir en el penal de Lurigancho, al precio de los soles, y en el bazar Pachi, en el centro de Lima. Bien, nos vamos nuevamente a una pausa. Regresamos en un momento. Todo el Perú ha escuchado y ha visto estos videos. Presidente Pedro Pablo Kuczynski, en el que debe anunciar su renuncia a la presidencia de la República. Que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia. ¡Chao, PPK! Se va con un escándalo de corrupción muy grave. PPK no acepta las cosas que han pasado. Un año y siete meses, ¿cómo lo está dejando? ¿Qué situación de parálisis económica lo está dejando? ¡Qué buena raza, de verdad! Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada. Y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6 y 15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL. Un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Carlos Álvarez hará que tus noches sean más divertidas. ¡Ya está! ¡Se murió! No me preguntes de eso porque me pongo nervioso durante. De lunes a viernes, diviértete con los hilarantes sketch de Al Diablo con la Noticia. Esta cosa tengo un olfato bárbaro que me tiene aquí. Un tribunal de apelación brasileño denegó los recursos presentados por el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, pero no podrá ser retenido porque espera la decisión de la Corte Suprema. Un tribunal de apelación de Brasil denegó el lunes los recursos del expresidente Luis Inácio Lula da Silva contra una condena a más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. El exmandatario no podrá ser detenido porque se espera la decisión de la Corte Suprema. El fallo, además de acercar al expresidente un poco más a la cárcel, descalifica en principio sus aspiraciones de presentarse a las elecciones presidenciales, para las que es favorito, aunque la justicia electoral analizará las candidaturas en agosto. La jurisprudencia actual autoriza el encarcelamiento de los acusados que agotan los recursos de segunda instancia, pero el Supremo Tribunal Federal garantizó que Lula no sería detenido, al menos hasta el 4 de abril, cuando el máximo tribunal reanude los debates sobre un habeas corpus. Lula está en campaña por el sur de Brasil, donde ha sufrido ataques a pedradas a los autobuses de la comitiva y manifestantes arrojaron huevos contra los oradores en los actos. Lula fue condenado por presuntamente haber recibido un apartamento de lujo de la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras. El dirigente enfrenta además otros 6 procesos judiciales, pero se declara inocente en todos y los atribuye a una conspiración de las élites para impedirle volver al poder. Cientos de barriles de crudo han contaminado 3 ríos y están afectando a varias especies en el norte de Colombia tras una fuga que empezó hace 24 días y que todavía no ha sido controlada completamente por la estatal Ecopetrol.
Colombia enfrentaba el lunes una emergencia ambiental por una fuga de petróleo que en 24 días no ha sido completamente controlada por la estatal Ecopetrol. El derrame de crudo se originó en un pozo inactivo en el departamento de Santander, al norte del país. La mancha de petróleo, lodo y agua ya alcanza los 23 kilómetros de longitud. Casi 70 habitantes de la zona debieron ser reubicados de forma preventiva, mientras que 1.235 mamíferos, aves y reptiles ya han sido rescatados de la contaminación. Aunque aún no se establecen las causas de la fuga, Ecopetrol consideró que la emergencia pudo desatarse por problemas de presión en el pozo o por actividad sísmica. El científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts creó a Sophie, el primer robot submarino impreso en 3D. Vamos con los indicadores económicos. A esta hora el dólar se cotiza en 3.22, pero esta anoche estuvo a la baja en 3.21 nuevos soles. El euro en 4.10 nuevos soles. El oro en 1.354.3 dólares la onza. Mientras que el petróleo en 70.41 dólares el barril. Repasamos la agenda nacional y el pronóstico del tiempo. En la región norte, Correo Piura informará sobre la marcha que realizarán los pobladores de El Pedregal, una de las zonas más golpeadas por el fenómeno del Niño costero, para exigir obras a favor de la población. Por otro lado, Correo La Libertad informará sobre la inauguración del malecón del puerto Malabrigo en la provincia de Ascope, obra que cuenta con una inversión mayor de los 10 mil millones de soles. En la región sur, Correo Puno informará sobre la suspensión de la mesa de diálogo de los pobladores del distrito de San Gabán con la empresa Hidro Global, quienes amenazaron con reanudar la huelga contra el proyecto La Hidroeléctrica San Gabán 3 por constantes incumplimientos de la empresa. Por otro lado, en Correo Tacna informará sobre el reconocimiento de la Cámara Regional de Turismo a las empresas que destacaron en sus servicios con el premio Excelencia 2017. Hola, soy Katherine Tarazona y este es el pronóstico del tiempo. El CENAM informa que desde hoy hasta el viernes 30 de marzo disminuirá la temperatura en la Sierra Sur, principalmente en Puno y Moquegua. Mientras que en la selva se espera lluvias de moderada intensidad acompañadas de descargas eléctricas. A continuación los dejamos con las temperaturas de las principales ciudades en nuestro país. Y ya está lista Maite Cancha, nos cuenta un adelanto del bloque de espectáculos, Maite. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Hoy juega la selección, pero más adelante hablaremos acerca de eso. Javier está emocionado. Rápidamente decimos los temas que vamos a mencionar. Cristian Domínguez responde a sus detractores por no haber asistido al cumpleaños de su hijo. También hablaremos sobre la nueva relación de Paris Jackson y de Cara Delevingne, así como también de Adolfo Schwimmer, que responde por el video que sacaron hace unas semanas defendiendo a Edu Saetone. Más adelante todos estos detalles junto a Johnny Padilla.
Bien, gracias Maite por la información. Sabemos que estás ahí esperando el partido ante Islandia y nosotros también, por cierto, estamos a la expectativa. Todo esto usted lo va a ver también en el bloque deportivo de los desayunos de Correo Usil y Huilas, pero antes el bloque de espectáculos también con Johnny Padilla. Y no se olvide de visitar la página web de diariocorreo.pe. Allí usted tendrá todo lo que necesita saber sobre la actualidad nacional e internacional y también los deportes con los goles, porque de hecho habrá goles de la selección peruana el día de hoy en una nueva victoria. Nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana. Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero corbatas toda mi vida. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. Solo no quiero. No quiero dejar de cuidarme. No quiero dejar de hacer cosas. No quiero dejarme ir ni dejarme estar. Y algunas reglas que no sé quién las inventó, no las quiero seguir. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 255 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Traslátate a USIL. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En CEPEL logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. CEPEL. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6 y 15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Huilas Nación se va a Estados Unidos. Del 19 al 23 de marzo, el programa desde Miami. En toda la previa, el partido de la selección peruana contra Croacia. Y el 26 y 27 desde New Jersey, en la previa al partido contra Islandia. Huilas en acción, al lado de la selección peruana de fútbol. Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero corbatas toda mi vida. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. Solo no quiero. No quiero dejar de cuidarme. No quiero dejar de hacer cosas. No quiero dejarme ir ni dejarme estar. Y algunas reglas que no sé quién las inventó, no las quiero seguir. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 255 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Traslátate a USIL. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En CEPEL logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. CEPEL. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6 y 15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil.
Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores UCIL. Un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Huelas Nación se va a Estados Unidos. Del 19 al 23 de marzo, el programa desde Miami. En toda la previa, el partido de la selección peruana contra Croacia. Y el 26 y 27, desde New Jersey, en la previa al partido contra Islandia. Huelas en acción, al lado de la selección peruana de fútbol. Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero corbatas toda mi vida. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. Solo no quiero. No quiero dejar de cuidarme. No quiero dejar de hacer cosas. No quiero dejarme ir ni dejarme estar. Y algunas reglas que no sé quién las inventó, no las quiero seguir. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. Y estamos en el bloque de espectáculos aquí en los Avivinos de Correo UCIL y Huilax. Y en unos minutos conversaremos con David Haddad. Él es el director de La Picante Orquesta. Van a ver lo que se trae. Y luego de unos minutitos entonces estamos con él. Pero antes vamos con Maite Cancha, que ya nos cuenta lo último del espectáculo local e internacional. Maite, buenos días. Buenos días, Johnny, ¿qué tal? Amigos, muy buenos días y bienvenidos al bloque de espectáculos. Hoy no es un martes cualquiera, ojo. Hoy juega la selección, ¿sí o no, Mayrita? ¿Dónde está tu camiseta, Mayrita? Para bloque de deportes, dices, con Piero y Alejandra. Muy bien, entonces más adelante las quiero ver a Mayrita haciendo las barras. Por aquí todos estamos muy contentos porque Perú, bueno, hoy va a ser nuevamente, esperemos que salga invicto del partido, pero vamos a dejar el tema de los deportes a un lado. Porque, hablando de los espectáculos, Adolfo Schwimmann ahora protagoniza en algunas portadas de los medios de comunicación. ¿Y cuál es el motivo? Bueno, no sé si ustedes recordarán un video que fue publicado en Facebook donde salían algunos actores nacionales defendiendo a Edu Saetone. Bueno, Adolfo Schwimmann habló al respecto y se pronunció. Incluso dejó entrever que lo han engañado porque usaron su voz para esta promoción. Menciona, lo único que dije en el video es que nadie está libre de un accidente. A Edu Saetone no lo conozco ni a los deudos. Yo no sé nada del caso porque hablé en general. Es más, apenas escucha mi voz. Cuando le preguntaron acerca de este video donde salen diversas figuras hablando de que esto ha sido un accidente y que él no debería encontrarse tras las rejas, le preguntaron si ese video había sido tergiversado o por ahí había sido editado. Él aclaró que sí, porque lo que él grabó no fue lo que se escuchó y él habló en forma general. Menciona además de que no le explicaron muy bien el motivo por el cual estaba saliendo en estas imágenes. Contundente lo que dijo Adolfo Schwimmann, sobre todo al mantener su posición. Y también, pasando a otro tema, Cristian Domínguez no nos deja de sorprender, señores. ¿Qué ha pasado? Ayer justo mostrábamos imágenes en vivo del cumpleaños de Valentino, el hijo que tiene con Carla Tarazona, y que ella había realizado el último fin de semana en casa. Se vio también a figuras como Melissa Klug, Sully Sainz, entre otros. Pasaron muy bien un cumpleaños, pero quien no se vio fue Domínguez, quien es el padre del niño. Él respondió en su cuenta de Instagram con un contundente mensaje. No lo puedo decir en vivo porque en realidad es una grosería, pero menciona que por eso me río al leerlos. Además, que hoy no es su cumpleaños, sino mañana, y no verán nada por aquí. Y mencionó, hay tanta gente, puntos suspensivos. Porque realmente lo que él comenta, según menciona, los detractores le va y le vienen. Bueno, Domínguez, esa tampoco es la manera de responder, pero veamos si es que Carla le responde o no, o si hay por ahí otra figura que le contesta. Pasando a los temas internacionales, ayer nos sorprendió una noticia, una imagen romántica. Se trata de Paris Jackson, hija del recordado Michael Jackson, junto a la modelo Cara Delevingne. Ambas fueron fotografiadas por un conocido medio, el Daily Mail. Aparecían bailando y besándose, un tierno beso que selló la pasión entre ambas, según mencionan, en un restaurante argentino en West Hollywood. Las fuentes de este diario citan
que ambas figuras estuvieron acompañadas por Macaulay Culkin y también Brenda Song. Ellas se dieron un beso y con esto confirmaron su relación. Días antes, lo que había sucedido es que en la cuenta de Twitter de Paris había mencionado My Girl, un mensaje totalmente chiquito que significa mi chica, con un corazón que, bueno, dejaba entrever por ahí de que estaba empezando una relación y aparentemente se trataría del nuevo amor entre Cara y Paris. Así que felicidades por ellas. Abrimos ahora sí los temas internacionales. Otra figura de Hollywood que nos está sorprendiendo es Will Smith. Ha sido la sensación en Instagram, no solamente por abrir hace unos meses y ser muy activo en sus publicaciones. Hace poco estuvo cantando una canción de X, que es de J Balvin, me parece, ¿no, Mayrita? La canción de X. Mayrita no baila, dice. Pero hace poco también salió con Marc Anthony y él está enseñando unos pasos de baile. Veamos. Whitney Paltrow ha revelado lo que come durante el día según una información en The Goop Podcast, una página web donde mencionan que la actriz se ha sometido ahora a una tendencia para bajar de peso y se trata del clean eating. ¿De qué se trata? Veamos. Información: el fin de semana se realizó la marcha For Our Lives en busca de una ley que regule las armas en Estados Unidos. Y en este evento, algunas de las celebridades formaron parte y alzaron su voz en protesta. Vamos a ver la nota. My best friends was killed in gun violence right around here. Señores, me despido, los veo el día de mañana con más noticias. Hoy juega la selección, como les mencionaba, salgan temprano de sus clases o de repente del trabajo para que no les agarre el tráfico. Y ahora sí los dejo con Johnny, quien tiene en el set al director David Haddad de la orquesta La Picante. Así es, Maite, hoy día vamos a hablar de salsa y salsa de la buena con David Haddad, director de La Picante, una orquesta que van a escuchar y van a bailar cuando vean el video del tema que vamos a ver en unos minutitos. Pero antes vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo te va, Johnny? Gracias por la invitación. ¿Desde cuándo te gusta la buena salsa? Creo que la buena. La buena desde que tengo uso de razón. ¿Por qué? ¿En tu casa se escuchaba salsa? No, en mi casa no tanto, pero en mi entorno se escuchaba mucha salsa. ¿Cuál era tu entorno? ¿Tus amigos? ¿Del barrio? No, lo que pasa es que, o sea, de muy niño... Bueno, ¿tú te escapabas a otra casa?
Okay. No tanto, no tanto. Lo que pasa es que yo, mi mamá tenía un negocio en Barrios Altos. Entonces yo caminaba por ahí cuando era un infante, ¿no? Caminaba y lo que se escuchaba ahí era mucha salsa. Claro. Entonces, dentro de todo fui creciendo con eso, pero en mi adolescencia me gustaba mucho el rock, pero hasta que descubrí el rock latino, ¿no? Con vientos, con percusión. Creo que está loca, ¿no? Los Fabulosos Cadillacs. Ya, claro. En ese entonces. Entonces, ya cuando tuve que decidir por qué género seguir vivo, seguí la salsa. ¿Y con qué oficio ganarte la vida? Honradamente, claro. Porque tú eres estudiante de comunicaciones. Pero no terminé. ¿La ves? Claro, seríamos colegas. Poco más. Claro, la música, como yo siempre digo, la música es la alegría del alma, ¿no? ¿Y qué orquesta y qué cantante de esa salsa de la buena fue que te impresionó que tú dices, no, lo escuché y uff? Oscar de León, ya. Definitivamente. Lo escuché y lo vi, ¿no? En esa época que te recuerdas en los 90s, que no me acuerdo qué canal, pero estaba el Sábado Sensacional. El sábado, ya había Noche de Sábado, creo que era un programa venezolano. Ajá. Ya que se hacían los shows en vivo. Ajá. Ya. Yo me acuerdo que lo vi a Oscar de León con un saco como mostaza. Ajá. Y bailaba y de ahí tocaba el bajo, como muy hiperactivo. Uh-huh. Y ahí ya dije, intérprete, ¿no? No, claro, eso ya, no, o sea, esa voz. Ha hecho un disco de Big Bang, creo, hace poco. Hace poco sacó un disco de Big Bang. Lo que él es loquito, ¿no? Ajá. Le gusta el jazz de ahí. Ajá. Que quiere hacer un tema a Cuba, pero bueno. De ahí, también te gustaba Blades, te gustaba Willy Colón. Sí, siempre, siempre. O sea, creo que lo de Blades lo entiendes más cuando eres un poco más grande, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando razonas más y entiendes más la vida. Ajá. Porque el contenido de Blades es muy, muy rico en letra y en música también, ¿no? Sí. Entonces lo que te sale de Blades es Colón o al revés, ¿no? O sea, ajá, lo que te sale de Colón es Blades y Héctor Lavoe también. ¿Cuándo sería ese momento en que se vuelvan a poder juntar al menos en un solo concierto? Porque hay muchos líos entre ellos, ¿no? Sí, ¿qué será? Yo creo que, o sea, mira, el último disco que grabaron ellos juntos, que lo grabaron, o sea, por separado. Sí. Sí. Fue Tras la Tormenta, en el año 95, claro, sí. Hasta la foto. Sí. Y se nota así, la foto tan fea y que cada uno está en un lado. Pero es un disco excelente, sí. Es un disco donde está, bueno, es un disco homenaje de la muerte de Héctor Lavoe. Porque había un contrato que había cumplido, o sea, porque por ellos no hubieran sido. Entonces, que los dos son muy, o sea, mira, si tú te das cuenta, los pones a los dos en una radiografía, los dos son similares, o sea, uh-huh. Tienen esa alma política. Uno que ha postulado a la alcaldía de Nueva York, el otro ha postulado a la presidencia de Panamá. Entonces, como que yo creo que ese es el problema de la política. La política a la gente, es mi punto de vista. Sí, claro. Yo creo que hay que decirle que, o sea, si son políticos, que sean políticos, que sean felices, pero que no sean músicos. Pero definitivamente, entonces, ese es el tipo de salsa que tú querías si en algún momento ibas a tener tu orquesta. Decías, esto es lo que tengo que hacer con muchos vientos y con este sonido muy particular. Claro, especialmente el sonido de los trombones. Ajá. ¿No? O sea, que es el sonido de Rubén Blades, de Willy Colón, de los inicios de Oscar de León, de Dimensión Latina, que por ahí va, ¿no? Quiero un estilo que se practicaba mucho por aquí, o hay orquestas que no le dan tanta prominencia a eso. Sí, yo creo que en los últimos años ha habido orquestas en el Perú muy buenas, con distintos formatos, pero en el tema de trombones, como me lo dijo hace poco un gran amigo a quien le mando un abrazo, que no me acuerdo su nombre. Y es un gran amigo. Sí, claro. Me dijo que nosotros éramos la única orquesta en el formato trombones que había hecho música propia. Ajá. Porque todos. O sea, bueno, hay orquestas como Sabor y Control, ajá, que, bueno, es otro formato, ¿no? Que son dos trombones, dos saxofones. Ya. De ahí, bueno, Rey Callao, que son tres vientos, que es trompeta, trombón y saxo. Que hacen música la propia. La popular Zaperoco. Bueno, o sea, Zaperoco tiene sus adaptaciones, no sé mucho que tiene sus temas propios, pero eso es una orquesta como de 18 personas. Ajá. Nosotros somos 10 nomás. Ajá. Y suenan, pero como de 20. No sé, eso que lo diga la... Sí, sonamos, no, yo creo que dentro de mis exigencias damos la talla, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a ir un pequeño corte y luego del corte vamos a ver el video de A Gozar Sabroso, que es un clásico de Mickey González, que ustedes le han puesto su toque. El toque majadero. Majadero, picante, de como el nombre de orquesta, que también vas a contar por qué picante. No hay ningún problema. ¿Qué te parece? Regresamos después del corte con David Haddad, director de La Picante. Thank you.
¿Qué te parece si comenzamos con el show como tiene que ser? De lunes a viernes podrás disfrutar de los mejores invitados. ¿Qué pasaría si es que tú entras a la sala de Farfán y también te hace el desplante que le hizo a Magali? Y lo mejor y más sonado del mundo del espectáculo. ¡Vas a ser padre, hijo mío! ¡La llegada! Trapitos al aire. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Huilas Televisión. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos abelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. ¿Así cualquiera, pregunto yo? Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Cambios logran grandes resultados. Ahora te toca a ti. Continuamos con los desayunos de Correo Sigue, el bloque de espectáculos, y estamos con David Haddad, director de La Picante. Estamos hablando de salsa, de la voz, de todos esos genios que además han sido genios de la interpretación, pero también han sido seres humanos también, claro, con todos sus rollos y con todos sus problemas. Y hasta no has hecho el libro ni la mente la película que alabó. Le di la talla, ¿no? Porque se hizo una, sí, se hizo una película hace unos años. Sí, que no, que era más para lucimiento de Jennifer López y de A mí no me gustó. Yo la vi nomás de pasadita, ¿no? Pero yo sí la vi y no. Las películas fueron muy malas. Pasa que yo creo que a los que queremos y algún día creemos en reencontrarnos con el gran Héctor Lavoe, uh-huh, yo creo que es... No podemos... sabemos todos los excesos que él cometió... Pero yo creo que todo tiene un límite, ¿no? Entonces, a mi punto de vista, yo creo que el director y todo el equipo de la película se excedieron en este tema, ¿no? Sí. Y cuentan, antes de irnos a ver, a gozar sabroso, rapidito, cuento una anécdota. Agustín Pérez Aldave, gran amigo periodista, de cuando vino Héctor Lavoe al Perú en la época de la Feria del Hogar, uh-huh, él se alojó en el Sheraton. Lamentablemente no habían estos, en estas épocas no habían estos aparatitos donde tú puedes grabar todo. Entonces, claro, él bajaba al Coricancha, creo que es uno de los salones que todavía existe ahí, donde había un piano blanco. Entonces bajó así y le dijo al maestro que empezara a tocar y que tocara un bolero. Y empezó a cantar un bolero y después le dijo, canta otro. Y dice que empezó y cantó no sé cuántos boleros. Y la gente se quedó ahí loca, pues, escuchando a Héctor Lavoe cantando boleros, porque se le ocurrió, imagínate, sí, si alguien hubiera grabado eso. Y él me dijo que había un registro de que alguien grabó, pero no sí, sé. Sí, bueno. Por tantas anécdotas. Pero bueno, ¿qué les parece si vemos a gozar sabroso La Picante Orquesta y ese sabor así todo atrevido que tienen los muchachos? Si está listo el video, me avisan. Guitarra, un viejo amigo me presentó
al gran maestro del zapateo. Él se llamaba Don Amador. ¡Champita! En un pueblito llamado El Carmen, al sur de Lima y en el Perú, yo le conté que a mí me enseñara y un buen día él aceptó. A gozar sabroso, a gozar sabroso, con los baños bronzos, qué rico que va. A gozar sabroso y el zapateo en el Carmen. A gozar sabroso. Cuéntame, David, vamos a seguir viendo el video y dónde fue grabado este video y por qué eligieron este tema de Miriki González para adaptarlo. El video se grabó en los estudios Updike. Ajá. Le mandamos un saludo a todos nuestros amigos. Oscar Soto, creo que Osquita. Sí. Y este... Ay, este bueno, compadre. Ya viendo que tienes mala memoria. No, al contrario, tuvo una muy buena memoria. Aldo Alarcón. Ajá. Aldito. Ajá. Se grabó en los estudios Updike. Es una sesión en vivo que, bueno, nos pueden ver y nos pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que ahí está toda la información de la orquesta con todos los videos, sesión en vivo, etc. Yo creo que Miki González, si lo sacamos al fresco, como se dice, Miki tiene muchos hits que marcaron cierta época por allá por inicio de los 90s. Y aparte es que fue quien me dio a conocer la música afroperuana, ¿no? No había mucha difusión, tal vez en esa época me había criollo, pero había el tema criollo ante todo. Además, esta música afroperuana que él proponía era música ya más personal, con fusiones. Claro, o sea, y aparte también ver el tema de estos muchachos, estos morenos, sí. Oye, a ver qué onda. Entonces, para mí también salió todo el tema Vallumbrosio, que es, yo creo que son parte de la cultura ya peruana, ¿no? O sea, la cultura... Claro que sí. Amador. Ese tema estaba en tu cabeza. Sí, estaba en mi. O sea, estaba un tema de Miki. Sí, pero ese. O sea, no, oye, como que, claro, es como que. Miki, ¿qué ha tenido? A ver, a Kundum, la pequeña, dímelo, Lola. Pero a gozar sabroso no estaba, ¿no? Entonces, era. Yo quería hacer algo como para él. Y salió, ¿no? Bueno, quien hizo los arreglos de la adaptación fue Juan Chumiray, gran amigo. Director de la banda, que le mando un gran saludo. Entonces, como que llegamos a muy buenos acuerdos en todo lo que salió con Agosar Sabroso, porque aparte le adaptamos una letra que menciona Chincha, los personajes deportistas. Y también te daba la posibilidad de meter tus trombones. Claro, magnífico, ¿no? Claro. Ahora, ¿y lo has escuchado a Miki González esta tarde? Sí, claro. Sino que Miki va y viene de Lima, va a Estados Unidos, regresa, entonces... Mientras que grabábamos, le mandábamos la información. Él me decía, a ver, me gustaría así, me gustaría hacer, por supuesto que le decíamos sí, sí, ¿no? Sí, pero al final quedó bien y bueno, aparte de eso, un pequeño presente, que ese es nuestro primer disco. Claro que sí, Reflejo se llama el disco, acá está, donde está Gozar Sabroso y también está Niña Chay. Niña Chay de William Luna. ¿Y cómo haces con el huayno y...? Bueno, fusión, porque también es sí, un buen claro, lo que pasa es que dentro, cuando empezamos a hacer la preproducción ejecutiva del disco, era como, no puede ser solo temas propios, tiene que ser algunas adaptaciones, tú sabes que, bueno, para opinar somos muy buenos. Sí, sí. Entonces, dentro de esa asesoría me dicen, hazte una canción que la conozca todo el Perú, Costa, Sierra y Selva, que sea actual, buscando, salió Niña Chay. Entonces, Niña Chay, del gran William Luna, que nos autorizó... hacerla en nuestro formato de salsa a trombones, igual le mandamos la información, le gustó y como que quedó, ¿no? Y que, ahí está, bueno, este disco, Reflejo, está en todas las plataformas digitales, ¿no? Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes. Y está Suena el Cuero de Juan Bles González, Un Beso Tuyo de Oscar Cefati y José Bermúdez, Niña Chay, A Gozar Sabroso, Toñito Veneno, de Julio Barreto y Raúl Barreto, Paga Tu Cuenta, esa hay que ponerla todos los días para lo que se... Para todos los camarones. Paga Tu Cuenta, Rumbero de Metal y Tu Boca Tentadora de David Haddad, que es el único tema, porque es el único. Sí, el único tema mío que está en este disco, ¿no? Vamos a ver para el otro... si podemos poner aunque sea dos. Ajá. Mucha gente... que ve y analiza la industria musical
local, en todos sus géneros. Dice, ¿cómo hay locos que invierten en música, siguen grabando? Porque a veces estas inversiones no se ven. Claro que claro, no. Pero simplemente es, pero la satisfacción de tener un disco. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sobre todo en un tema de lo que a uno le hace feliz realmente. Uh-huh. Entonces, yo creo que la música, bueno, nos ha costado mucho, ¿eh? Uh-huh. Sacarlo. Porque también era como que mucha gente te dice, no saques el físico, que el físico ya no se usa, pero es más que todo como que algo tuyo, ¿no? Claro. Es además como tu tarjeta de presentación, algo que siempre tiene que existir, aunque sean pocas unidades, pero esto de tener en la mano, claro, ¿no? Sí, porque lo otro está en la nube, bajan y todo. Así es, lo otro está, pero el tema es como que... ¿Cómo no se explica que además la gente opine, no, que ahora hay que subirlo todo a la nube, que las plataformas digitales, y a la vez esté reviviendo el vinil? O sea, son cosas así que uno... Así somos los humanos. Sí, absolutamente. Y porque para tener un vinilo, para comprar, tienes que tener... Un momento especial para escucharlo, sentarte, estar media hora, una hora en tu casa, lo que usualmente no hacen los que escuchan música por la Spotify, qué sé yo, que están claro. En la calle y ya se acostumbran a escucharlo solamente en tu teléfono. Pero ahora, o sea, sacando la ecuación que tú comentas del vinilo, se venden más vinilos de segunda en ferias, uh-huh. ¿no? Que discos nuevos. Mira, pues. Claro, o sea. Al final estamos como que tenemos un retroactivo. No, y los vinilos nuevos de mucha gente de coleccionistas no cuestan barato. Entonces no, claro, por supuesto. Uh-huh. Y la picante, ¿en qué momento va a tener un vinilo? Sería lindo, ¿no? Yo creo que poco a poco. Progresivo, ¿no? O sea, vamos a hacerlo, ya tenemos el disco físico, uh-huh. Estamos empezando nuestra campaña promocional y queremos... Luego... ¿Y te gustaría, me imagino, te encantaría que La Picante acompañe en algún día, en algún momento, a Oscar de León? Ya podría, o sea, no sé si morir tranquilo, porque... ¿Lo conoces? Sí, claro, lo conozco. Aparte, somos el mismo día de cumpleaños, ya. 11 de julio los dos. Ajá. Entonces, yo por mi trabajo, por otro trabajo que tengo, he podido llegar a él muchas veces. Una vez me lo encontré en un avión, en un aeropuerto, y conversamos... como unas 3 horas. Ajá. Y el tipo muy ameno, ¿no? O sea, un señor mayor que llega, conversando con un chiquillo. Te hablo hasta hace muchos años, hace como 13 años atrás. Entonces, sí. Lo conoces, pero lo ideal sería un... Claro, ojalá. Yo creo que... Una participación especial. Sí, sería fantástico, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde pueden, vuelve a repetir, por favor, dónde pueden escuchar o bajar el disco? En todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, Deezer, iCloud, SoundCloud, en nuestro canal de YouTube también está, La Picante Orquesta, nuestra página de Facebook, La Picante Orquesta, nuestra página web, lapicanteorquesta.com, y bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, y aparte invitar a todos tus amigos, a todos nuestros amigos de Huilas, de La Usil, de Correo, que estamos mañana, miércoles 28 de marzo, en el Sargento Pimienta, junto con nuestros amigos de Bareto. Ah, bacán, qué lindo. Mañana. Así que... Víspera de la Semana Santa. Víspera de Semana Santa como para... Para despedirse de la juerga y... Claro, para pecar bien y reflexionar bien. Jueves y viernes y el sábado de gloria, volver a pecar. Volver a pecar. Gracias, David. No, a ti, Johnny, por favor. Conversar contigo. Fue David de Haddad, director de La Picante Orquesta. Reflejo se llama el disco, así que escuchen lo que está muy bueno. Nosotros nos tenemos que ir porque ya llegan los deportes. Cual Salita del Sin, operando desde su propio despacho congresal. Bien insolente la renuncia, ¿no? Lo que viene es muchísimo peor para PPK y los demás ladrones del Perú. Esas cosas elementales que han hecho este gobierno de lujo, no hay que ser ni de izquierda ni de derecha para hacerlo. Y a Vizcarra hay que ayudarlo, no por Vizcarra, no solamente por Vizcarra, sino por el Perú. Si el Perú no está repleto de ladrones, hay empresarios buenos, políticos buenos, y el Perú debe tener un futuro.
Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En CEPEL logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. CEPEL. Si tienes actitud, no la pienses tanto. El Instituto de Emprendedores USIL es para ti. Elige entre una de nuestras 5 escuelas: gastronomía y hotelería, arte y diseño, negocios, tecnología, ciencias de la salud. Convierte tu actitud en una carrera. Inscripciones abiertas. Informes al 317-1033. Encuéntranos en sede Lima Norte, sede Magdalena. Conoce más en www.institutoemprendedores.pe. Instituto de Emprendedores USIL. Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero corbatas toda mi vida. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. Solo no quiero. No quiero dejar de cuidarme. No quiero dejar de hacer cosas. No quiero dejarme ir ni dejarme estar. Y algunas reglas que no sé quién las inventó, no las quiero seguir. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 255 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Traslátate a USIL. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Kenji Fujimori, cual salita del zinc, operando desde su propio despacho congresal. Bien insolente la renuncia, ¿no? Lo que viene es muchísimo peor para PPK y los demás ladrones del Perú. Esas cosas elementales que han hecho este gobierno de lujo, no hay que ser ni de izquierda ni de derecha para hacerlo. Y a Vizcarra hay que ayudarlo, no por Vizcarra, no solamente por Vizcarra, sino por el Perú. Si el Perú no está repleto de ladrones, hay empresarios buenos, políticos buenos, y el Perú debe tener un futuro. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En CEPEL logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. CEPEL. Si tienes actitud, no la pienses tanto. El Instituto de Emprendedores USIL es para ti. Elige entre una de nuestras 5 escuelas: gastronomía y hotelería, arte y diseño, negocios, tecnología, ciencias de la salud. Convierte tu actitud en una carrera. Inscripciones abiertas. Informes al 317-1033. Encuéntranos en sede Lima Norte, sede Magdalena. Conoce más en www.institutoemprendedores.pe. Instituto de Emprendedores USIL. Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero corbatas toda mi vida. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. Solo no quiero. No quiero dejar de cuidarme. No quiero dejar de hacer cosas. No quiero dejarme ir ni dejarme estar. Y algunas reglas que no sé quién las inventó, no las quiero seguir. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 255 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Traslátate a USIL. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es martes. Ya empezamos pues el programa, el bloque deportivo en los desayunos de Correo y USIL. Y pues en la previa de lo que va a ser este Perú-Islandia, mi nombre es Alejandra Berruy. Como siempre me acompaña Piero. ¿Qué tal, Piero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Como bien dices, hoy es la previa para enfrentar a Islandia. La selección peruana va a tener este duelo en el Red Bull Arena. 25.000 personas nada más van a caber en este estadio. Así que vamos a arrancar revisando los titulares.
La selección peruana enfrenta hoy a Islandia en el Red Bull Arena. Luego de un gran triunfo ante Croacia de 2-0, la bicolor buscará reafirmar su buen momento contra Islandia, que perdió 3-0 ante México. Y los hinchas de la bicolor agotaron todas las entradas para el amistoso ante Islandia. El equipo de Ricardo Gareca volverá a ser local en New Jersey. En este caso son 25.000 las personas que asistirán al partido. Y en internacionales es que el fútbol se respira ahorita en todos lados. Alemania versus Brasil y España versus Argentina protagonizan los amistosos de la fecha. Serán dos los duelos internacionales que se vivan esta fecha FIFA, con cuatro de los más grandes candidatos para Rusia 2018. Y bien, ahora vamos a revisar la portada del día, en este caso arrancando con la del Bocón y también obviamente portadas internacionales, porque como bien dice, hay fecha FIFA. El Bocón que arranca diciendo, vamos Perú, la blanquirroja enfrenta a Islandia en su segunda prueba ante Rusia, antes de Rusia 2018, perdón. Ruiz Díaz será la única novedad y Gareca tomará decisiones de cara al Mundial. Así es, en otras portadas pues tenemos I Love Perú y pues ese tradicional ícono, ¿no?, de la ciudad de New York. Perú versus Islandia a las 7 de la noche, dice la bicolor, sale a confirmar su buen fútbol, presión y efectividad a la hora de vacunar. Y si no pierde ante Islandia, igualará su invicto histórico, dice. Otra vez seremos locales en los United. Y en portadas internacionales, el diario AS de Madrid afirma que España pasa a la prueba de Messi. El crack del Barça confirma que jugará en el Wanda Metropolitano y es la oportunidad para Marco Asensio y Diego Costa, obviamente, demostrarse luego de haber sido suplentes en el primer partido contra Alemania. Lopetegui sobre el balón del Mundial es el que hay y lo demás es patalear. Y en Sport tenemos Messi examina a España. La Roja se enfrenta al mejor jugador del mundo en un auténtico partidazo antes del Mundial. Dos, uno. Bien, esas serán las principales portadas del día y ahora vamos a revisar lo que va a ser en este caso el choque entre la selección peruana e Islandia, que se enfrentan esta noche en el Red Bull Arena, ¿no? Un partido pues que es el segundo de preparación del equipo de Ricardo Gareca luego de haber vencido por 2-0 a Croacia, ¿no? Un partido interesante el que va a ser este, ¿no? Definitivamente, bueno, Islandia es digamos la sorpresita de Europa, sin embargo pues ante México cayó por 3-0, incluso también el técnico de Islandia ha reconocido que Perú eso lo considera superior a lo que es México, ¿no? Pese a la derrota, dicho pues que se van a enfrentar a un equipo bastante complicado. Por ahí habrían algunas variantes, básicamente Ruiz Díaz sería la novedad y entraría Flores también por Yotún, es lo que se estaba indicando. Sí, en este caso ya Flores ha sentido la posición de haber jugado en el lugar de Yotún, o sea, ya conoce esta función, en este caso, que así no es su posición natural, pero que se ha sabido adaptar, que es lo que Ricardo Gareca al final está buscando, que los jugadores, pese a que por ahí no puedan desempeñarse en su posición natural, sepan adaptarse a las distintas situaciones, a adaptarse al grupo, ¿no?, a lo que se exacto, viene viviendo. Entonces, en este caso, para eso sí, más o menos, ¿no?, son estos amistosos, digamos, porque digamos el equipo ya lo tiene en la cabeza, sí, pero necesita, de hecho, por si pasa algo, por todos esos planes de contingencia que tiene que tener Ricardo Gareca en el Mundial. A mí, en lo particular, me hubiera gustado, de hecho, Flores es de los jugadores titulares indiscutibles en la selección peruana, pero me hubiera gustado que se muestre otro jugador como Pedro Aquino o Sergio Peña, que en este caso no tienen esa oportunidad de jugar muchos minutos de titulares, pero que esos partidos amistosos, de hecho, sirve para ver cómo encajan en este grupo, ¿no? Porque es importante verlos. A veces los jugadores no tienen, a ver, hay algunos que entran muy bien en las segundas etapas y hay otros que tienen mejor desempeño desde el arranque. Entonces, a mí me gustaría, o me hubiera gustado en este caso, que Gareca forme con algunos jugadores suplentes, no aquellos que no tuvieron la oportunidad de mostrarse. Va a ser interesante ver a Ruiz Díaz, porque en ese caso va a ser el 9 contra Islandia. Y va a ser interesante también porque, a ver, si uno revisa la estatura, la diferencia de estaturas, de hecho va a ser un duelo bastante interesante, porque no es un jugador a que Ruiz Díaz obviamente lo puedas llenar de balones por arriba, sino que vas a tener que priorizar el toque peruano, como se le viene diciendo, ¿no? El toque por abajo, jugar muy bien con el balón en el piso. Jefferson Farfán va a jugar, en este caso,
en su posición que viene desempeñando en Lokomotiv, ¿no? El Lokomotiv no es el centro delantero, o sea, en el centro delantero el Lokomotiv es Ari, el portugués, pero en este caso Jefferson Farfán jugaba detrás del punta, y en este partido contra Croacia Jefferson Farfán, pese a que realizó un muy buen partido, no estaba, de hecho, muy bien posicionado como centro delantero, porque obviamente no siente su función, ¿no? No es la función de Jefferson Farfán. Exacto, entonces ahora va a ser interesante verlo jugar con Ruiz Díaz como referencia en ataque. Después, Cristian Cueva va a jugar, como ya lo ha hecho en algunos partidos con Sao Paulo, va a jugar como extremo por izquierda, una posición que también la realizó contra Nueva Zelanda. Y claro, eso es lo que se estaría viendo, ¿no? Le está repitiendo algunas posiciones ante que tuvieron en los últimos partidos. Y con lo que comentabas sobre Aquino, creo más que pasa, si es que no está utilizando estos jugadores, creo que pasa porque ya es un tema más de certezas que de dudas. Acá ya está evaluando básicamente sus planes de contingencia, está viendo cómo están funcionando los jugadores en estos puestos tal vez diferentes, pero creo que lo de Aquino ya tiene más certeza que duda con respecto a él. Sí, en este caso, de hecho, como tú dices, ¿no? Ricardo Gareca ya está, prácticamente ya tiene el equipo definido. Sí, o sea, si tiene una o dos dudas es bastante. Mínimas. Es mucho decirlo. Sí, es mucho decirlo por ahí. ¿Había alguna duda? Yo creo que después la duda la va a tener en la posición de defensor central, si es que Anderson Santamaría realiza o sigue realizando muy buenos partidos como el que realizó contra Croacia. Para mí Santa María ya se inscribió. O sea, para mí Santa María después de Miami ya está en Rusia. Sí, de hecho que sí. Ahora va a ser el problema para Gareca va a ser a quiénes forma de titulares, ¿no? De hecho, ahora a Cristian Ramos, después de haberle dado la capitanía, es como que un respaldo mucho mayor. Así es. ¿No? Es el tercer capitán detrás de Paolo Guerrero, que es el primero, y Alberto Rodríguez, que es el segundo, que no pudo estar en este caso por lesión y que ni siquiera ha viajado a Nueva Jersey, ¿no? Como hemos visto. Pero, de hecho, a mí en lo particular me gustaría que le siga dando más minutos en los partidos amistosos. En ese obviamente va a jugar Anderson Santamaría, pero en los posteriores, ¿no? El que se viene contra Arabia Saudita, contra Suecia, ¿no? Que son amistosos que también va a tener la selección peruana un par de semanitas antes del Mundial. Va a ser interesante verlo. Pero ya con la lista hecha. Exacto, con la lista hecha. Yo creo que también Ricardo Gareca ya prácticamente tiene casi los 23 definidos y por ahí las dudas son mínimas. Por ahí, no sé, supongo que un Andy Polo. Sí, además yo creo que Andy Polo está un poco más fijo en lo que respecta. O sea, para mí las dudas son dos o más. Por ejemplo, incluso prácticamente ya con la actuación, no con más que con la actuación que tuvo, creo que, por ejemplo, Benavente solo iría si es que le pasa algo a alguien más en el puesto. O sea, no creo que tenga otra opción para poder ingresar, ¿no? Porque no va a sacar a Cueva, no va a sacar a Hurtado, entonces definitivamente solo así podría Benavente ingresar. Por ejemplo, Peña también también es otra de las dudas. Da Silva o Abraham, eso creo que todavía por ahí Luis Abraham, no sé, es complicado, pero podría entrar. Sí, no sé, yo creo que Luis Abraham la tiene un poquito difícil, también por ahí Andy Polo, si es que no tiene un buen rendimiento. Vamos a ver si Ricardo Gareca le da minutos a estos jugadores para que puedan mostrarse. No creo que para mí va a quedar también fuera es Beto da Silva, porque es ilógico que lleve tres delanteros. Así es. Entonces está como que probando, integrando las circunstancias también, y porque, por ejemplo, Alberto Rodríguez, quieras o no, de hecho, si bien lo llevas porque es el jugador, es una pieza muy clave, pero siempre está quejado a veces el tema de las lesiones, por ahí vas a necesitar también un refuerzo más en esa zona, ¿no? Sí. Para saber qué hacer con él si es que sucede algo en medio del Mundial. Así es, importante eso. Entonces, y ahora vamos a revisar videos de los hinchas de la selección peruana, porque van a llenar el Red Bull Arena, sin duda alguna. La selección peruana se va a sentir otra vez local en New Jersey, en este caso, ¿no? En el estadio del Red Bull Arena. Las entradas, las 25.000, están agotadas. Hay lo que está más que nada sobre todo agotado es en el tema de las boleterías físicas. Hay todavía algunos cupos en lo que respecta a internet, en lo que respecta a las compras online. Definitivamente este es un estadio muchísimo más pequeño que el anterior. Estoy segura que si era un estadio de igual capacidad también se llenaba. Y de así full peruanos. Es más, los que estarían, pues digamos, poder ingresar, los que van a poder ingresar al estadio, digamos, pues van a tener una gran oportunidad, porque son apenas 25.000, ¿no? Son 25.000 entradas nada más para poder apreciar a Perú. De hecho, ayer también hubo un gran recibimiento.
Sí, de hecho que sí, hubo un gran recibimiento. En este caso hubo un banderazo, ¿no?, de los hinchas de la selección peruana. Y vemos en imágenes la llegada, en este caso, de los jugadores de la selección peruana a la concentración, ¿no? Nuestro enviado especial, Piero Vargas, estaba activo el día de ayer porque han habido muchísimas cosas en Estados Unidos, en este caso, respecto a los hinchas, ¿no? Así que, de hecho, es bonito sentir ese apoyo de los jugadores de la selección peruana, ¿no? Y en este caso, creo que este banderazo ha sido mucho más que el de Miami. El de Miami ha sido, creo que, un poquito más familiar el tema, ¿no? Mucho más calmado, con alegría, con ritmo, pero ese ha sido más, con más efervescencia, ¿no? Sí, con ha más sido hinchas. Bastante comunal, como el, sí, el recibimiento. Bueno, Piero Vargas, que también ha estado en lo que fue Miami, ¿no? Ha sido el enviado para estos dos amistosos, y ahora nos trae, pues, estas imágenes desde New Jersey, la gente esperando a la selección. Como te digo, mira, toda la gente que está ahí afuera, y mucha gente se va a quedar fuera, por eso también creo que el tema ha sido mucho más efervescente, porque no iba a haber la oportunidad de tal vez de verlos en el estadio por la capacidad que tiene. Entonces, mucha gente está aprovechando, pues, la llegada de Perú, el tema de los entrenamientos, para poder estar. Y hubieron algunas pequeñas incidencias del recibimiento, y es que una de las bombardas, porque ha sido bastante efusiva, el recibimiento a la selección, alertó, pues, a los bomberos, y tuvieron que llegar, pues, empezaron, digamos, a tener complicaciones con el tema de las bombardas, ¿no? Hubo mucho temor con respecto a esto. Sí, de hecho que sí, como tú dices, ¿no?, el recibimiento para la selección peruana fue tan efervescente que causó esto, que las autoridades de los Estados Unidos tengan que asistir al lugar porque confundieron las bombardas con algún otro artefacto por ahí. Y esto, que en Estados Unidos hay mucha alerta por este tema. De hecho, se salió de control un poquito la situación, ¿no? Los hinchas como que se excedieron en este banderazo. Así que, de hecho, esperemos que el mismo ambiente de alegría, ¿no?, esté presente en el estadio, en el Red Bull Arena, que sin duda alguna va a ser así, al igual que lo fue en el Hard Rock Stadium. Así que con esta información vamos a pasar al corte y volvemos para seguir hablando, en ese caso, de los jugadores de la selección peruana. Ya volvemos. Perú ha escuchado y ha visto estos videos. Presidente Pedro Pablo Kuczynski, en el que debe anunciar su renuncia a la presidencia de la República. Que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia. ¡Chao, PPK! Se va con un escándalo de corrupción muy grave. PPK no acepta las cosas que han pasado. Un año y siete meses, ¿cómo lo está dejando? ¿Qué situación de parálisis económica lo está dejando? ¡Qué buena raza, de verdad! Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada. Y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6:15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL. Un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Si quieres comprar o vender una propiedad, Balcón Inmobiliario es tu mejor opción. Tenemos las mejores plataformas de venta, televisión, medios impresos y redes sociales para que la compra y venta de tu propiedad estén completamente seguras. Recuerden, todos los domingos al mediodía, Balcón Inmobiliario en Wheeler Televisión. We'll be right back.
volvemos para seguir hablando en ese caso de los jugadores de la selección peruana, porque se animaron a firmarle autógrafos a los hinchas en Miami. Eso es un bonito gesto también que los une muchísimo, así como la selección peruana el otro día, por ejemplo, después del partido publicó un video donde salían ellos agradeciendo a los hinchas, ¿no? Y ellos decían, en la descripción del video habían puesto ustedes en la tribuna y nosotros en la cancha. Y de hecho, esto también es bastante para acercarlos, ¿no? Porque, a ver, en otras eliminatorias, de hecho, yo no recuerdo, al menos antes de Gareca, esta cercanía entre los jugadores y los hinchas de la selección peruana. Y creo que es por el momento, obviamente. Pues, ¿no? Exacto, obviamente. A eso iba, ¿no? Digamos, antes de este proceso, más que nada habían sido pues decepciones y todo. Y si bien el hincha estaba apoyando, siempre, obviamente no es, digamos, a una previa mundialista, ¿no? O sea, hace años que no se vive una previa mundialista en el Perú. Es por eso que a todos nos parece nuevo y totalmente guau lo que es este recibimiento. Pero es que es así, ¿no? O sea, el fútbol, digamos, mueve y une a muchísima gente. Los jugadores ven lo que es el cariño de la gente, lo que ellos generan en los hinchas, y obviamente pues más que agradecidos, ¿no? Con la visita de ellos, con el que ellos asistan al estadio, con el que estén alentando, que agoten las entradas, ¿no? O sea, definitivamente eso para un jugador de fútbol es más que motivante. Más que motivante. Sí, esperemos entonces que el resultado también se refleje en cancha para la selección peruana. Así es, y bueno, también hoy día, como comentábamos, es fecha FIFA, Perú no es el único equipo que va a jugar, y uno de los partidazos, bueno, hay varios, España contra Argentina en el Wanda Metropolitano, y también pues vamos a tener el Alemania-Brasil, ¿no? Una revancha. En este caso vamos a arrancar hablando del España-Argentina, porque de hecho ha sido un partido que ha estado muy en boca de todos, pero no por ambos equipos, sino en especial por Lionel Messi, que era la gran duda en este caso de la selección de Argentina, ¿no? De hecho, esta selección de Argentina en el partido contra Italia, sin Lionel Messi, tuvo que utilizar a Giovanni Lo Celso como enganche, ¿no? Detrás del Pipa Higuaín, que fue el jugador titular. El Pipa Higuaín estaba muy, muy suelto en este caso en ataque. Manu Lanzini, que fue el titular con Ángel Di María por banda, generaba muchísimo daño. Y son dos jugadores rápidos que atacan. Y Lo Celso, a diferencia del Paris Saint-Germain, ya no jugaba como volante defensivo, sino estaba jugando como 10 en su posición natural, que nadie entiende hasta ahora por qué en Paris Saint-Germain juega como volante central. Entonces, de hecho, volver a su posición natural, como lo hizo en algún momento en Rosario Central, era importante para él, ¿no? Giovanni Lo Celso, que es un jugador fundamental. Pero en este caso la selección de Argentina va a presentar algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, respecto al primer partido habían jugado Willy Caballero, ¿no? Bustos por banda derecha, en el lateral, Leandro Paredes en el medio, estaba jugando Lionel Lo Celso, como dijimos, Manuel Lanzini y Ángel Di María. Ahora van a jugar Sergio Romero, perdón, en el arco. Después va a ir Gabriel Mercado por lateral derecho. Javier Mascherano va a ser el volante central, no la referencia como lo ha venido siendo en la selección argentina, a diferencia de su etapa, por ejemplo, en el Barcelona. Va a jugar Lionel Messi detrás del Pipa Higuaín. Definitivamente, pues un duelo que no, entre España y Argentina, pues no, digamos que el corazón de Messi está dividido entre esos dos países. No puede ser ausente de este partido. De hecho, pese a que habían algunas dudas, ¿no? Y por banda ya no van a ir Manuel Lanzini con Ángel Di María, sino que van a ir Ever Banega como extremo por derecha, Banega, con Cristian Pavón, en este caso, por extremo izquierdo, para dejar al Pipa Higuaín solo arriba. Así que ahora vamos a escuchar declaraciones, en este caso, de Jorge Sampaoli, que ha hablado sobre Lionel Messi. Sí, hoy entrenó normal con el grupo, así que está ok para jugar. La verdad que si hubiera algún riesgo, Leo lo hubiera manifestado. Esperamos los tiempos. Cuando el día anterior al partido de Italia, Diego manifestó que no estaba en condiciones, no jugó. Ahora probó ayer, probó hoy, estuvo bien, salvo que pase lo mismo que pasó en que haya un proceso inflamatorio post entrenamiento, que lo desconozco porque me vine para acá. No creo que tenga ningún inconveniente. Así es, y bueno, por el otro lado, digamos, por España también se esperan algunos cambios, la gran oportunidad pues de Marco Asensio, y tenemos algunas declaraciones también pues de Lopetegui, que espera sacar un buen triunfo ante lo que es Argentina. Vamos a escucharlo.
yo tengo la sensación que es un equipo colectivamente mucho más armado en todos los sentidos, tanto a nivel ofensivo, a nivel defensivo, un equipo más corto, un equipo que hace muchas cosas colectivamente dentro del poco tiempo que tenemos los seleccionadores para trabajar. Se nota en los partidos en los que, sobre todo en los últimos partidos, esa evolución de Argentina dentro de un entorno de jugadores extraordinarios, eso está claro. Yo lo que tengo por delante, que es un partido precioso, muy bonito, con Argentina en un escenario fantástico, contra la subcampeona del mundo, donde va a estar seguramente uno de los mejores jugadores, de la historia. Y bueno, eso lógicamente es motivante e ilusionante para nosotros, y para intentar mostrarnos, hacer un buen partido y tener buenas sensaciones como equipo, es lo que trataremos de hacer. Bueno, van a haber de hecho algunos cambios con respecto al 11 de España. Espera mover algunas figuras, como hemos dicho, a Marco Asensio principalmente para buscarlo, después también David Silva en relación a lo que fue el partido contra Alemania, ¿no? Que ahora se enfrenta pues a Brasil en esta revancha, ¿no? También vamos a hablar un poquito de ese duelo. Alemania chocará ante Brasil en el duelo de favoritos para Rusia 2018, ¿no? Definitivamente una revancha, y creo que son los claros favoritos, sí, para este mundial, ¿no? De lejos. Definitivamente de lejos. El Brasil con Tite es otro, porque sí, para mí, dentro de incluso de ser Brasil 2014, ni siquiera por ser el anfitrión lo veía como favorito. Pero ahora con Tite es un cambio pues abismal, es un cambio bastante importante, a pesar de que hay muchos nombres iguales, hay muchos nombres similares a la anterior convocatoria, pero Brasil creo yo ha recuperado una identidad, ha recuperado un juego, y esto es algo que se ve, ¿no? Están prácticamente imbatidos en lo que respecta a los partidos, en los primeros 12 que venían con Tite, y se muestran como los claros favoritos para este mundial. Y Alemania es la actual campeona, actual campeona, que tiene incluso a sus tres selecciones campeonas también vigentes en la Copa Confederaciones, en la Sub-23 y la mayor pues en lo que es el mundial. Así que sin duda va a ser un duelo interesante. Ahora, habría una baja ante Alemania, el principal arquero, ¿no? Ter Stegen no estaría. Sí, no va a estar Ter Stegen, en ese caso va a estar Bernd Leno, va a jugar con Rüdiger, Boateng, Ginter y Kimmich, ¿no? Uh-huh. Rüdiger por banda izquierda y Joshua Kimmich, jugador del Bayern Múnich, va a ir por la banda derecha, ¿no? Al medio van a ir Boateng con Ginter que ha sido el titular en la Copa Confederaciones, después va a ir al medio Gundogan, ¿no? Ilkay Gundogan con León Goretzka, para dejar a Plattenhardt en el medio campo. No es un jugador que va a ingresar en este partido porque no estuvo presente contra España. Después va a estar Stindl, que juega en el Bayern Múnich, uh-huh, con Leroy Sané, que tampoco estuvo de titular contra España, y para dejar arriba solo a Timo Werner, que sí estuvo presente, ¿no? En este caso, si Brasil tiene algún cambio notable, a diferencia del último partido contra Alemania, mira, te voy a decir la alineación de Brasil 2014, ¿eh? Era Julio César con Maicon, Julio César en el arco, Maicon, okay, David Luiz, Dante y Marcelo. Esa fue la defensa que formó en aquel 7-1 famoso. Al medio iban Fernandinho con Luis Gustavo como, uh-huh, defensas de contención, para dejar arriba como 10 a Oscar, y jugaban por banda Bernard, Hulk y Fred. O sea, de este así equipo es titular, ahora van a jugar, por ejemplo, Alisson, que es el capitán. Así es, Dani Alves. Luego tenemos a Miranda, Thiago Silva, Marcelo de el Real Madrid, ya en el medio Paulinho, Casemiro, Fernandinho y pues arriba William, Coutinho y Gabriel Jesús, ¿no? Este equipo tremendo, que no depende de Neymar. Así es. No depende de Neymar para nada. No se le parece. Ya en el primer amistoso se vio, no se le extrañó a Neymar. Vamos a ver cómo continúa el día de hoy ante Alemania. Y finalmente, pues pasando un poco al tema de los polideportivos, este fin de semana arrancó el campeonato nacional, el campeonato del Automóvil Club Peruano, y válido también por el nacional, y Rommel Palomino se llevó el primer lugar en la tracción integral. También hubieron otros ganadores en la categoría Joiner, Ian Scherlecki con Osvaldo Carbone, quien se llevó el triunfo los dos días. En la 1600, Jorge Cárdenas y Claudio Fernández también ganaron los dos días. En la categoría Super 2000, Miguel Lazo y Gerardo Guispealaya ganó el segundo día, y el primer día lo ganó Agustín Falcone. En la Super Turismo, ambos días se lo llevó Luis Alaiza con Yves Fromberg. En la categoría Camionetas, Wilfredo Arquínigo y Jean-Paul Pereda. Y fue interesante este podio porque los tres puestos eran de la familia Arquínigo, ¿no? Los tres pilotos de las camionetas eran Arquínigo. Y en la tracción integral, pues, Rommel Palomino con Manuel Marengo. Así arrancó el Rally Nacional este fin de semana, y seguramente también nos preparamos
para el 1 de mayo en el premio Presidente de la República. Ahí está entonces un poquito de información de polideportivos. Con esto hemos llegado al final del bloque deportivo. Sin duda volveremos mañana para hablar de la selección peruana. Ojalá esperemos que con un triunfo la selección peruana, que juega el día de hoy a las 7 de la noche. El partido de Alemania contra Brasil va a ir a la 1:45, va a ser transmitido por DirecTV. En este caso, el partido entre España y Argentina se jugará a las 2:30 de la tarde. Partidos que no se pueden perder en esta jornada FIFA. Que tengan un buen día. Nos vemos mañana. Chao. Nos vemos.